vivienda va a tener espacio de más, va a sobrar mucho espacio y habrá que pensar en cómo utilizarlo. Vamos a tener que reciclar todo lo que existe y transformarlo. El conseguir espacios públicos dentro de ella y una vivienda más colectiva y menos individual. La propia tecnología y la domótica se va a adueñar de los propios habitantes y va a ser como un sistema invasivo de ellos y que no van a poder escapar de él. Con la realidad virtual. Va a haber que empezar a pensar maneras de cómo seguir construyendo vivienda en espacios donde ya no haya sitio para más viviendas. Que la gente joven, que es la que tiene futuro, pueda acceder a esa vivienda. Y no solo la gente a partir de una determinada edad, como puede ser 50 años.